No hay ningún otro mapa que recoja estos sitios. La planta tiene que estar en el bosque. Te recuerdo que los insectos me obedecen. Solo tengo que encontrar a esa mariposa. Que empiece la carrera. Julia me lo contó. Vino a Valle Perdido para protegernos. ¿Qué padre ha muerto? Que yo lo he visto con mis propios ojos. ¿Qué está pasando aquí? Me ha sido muy fácil manejarte. No eres un buen padre, Mario. ¿Qué clase de padre dejaría que secuestraran a sus hijos delante de sus propias narices? ¿No nos vamos a casa? Pues no lo sé. ¿Qué clase de padre echaría a la persona que quiere proteger a sus hijos? Le vamos a preparar una fiesta sorpresa a Julia para que perdone a papá. ¿Quieres decir que la mariposa te llevó hasta la planta? Ya estáis flipando. No te mereces los hijos que tienes. Pero eso lo voy a solucionar yo. Después de todo, soy mejor madre que tú. ¡Tita! ¿Qué te estás ahogando? ¡Te voy a hacer jones! A ver, venga. ¡Vamos ahí! Esta es la última mañana que voy a pasar con ellos. Quiero que sean felices hasta el final. Es lo único que te pido. Está mintiendo. Encima le está echando la mierda a Michelle. Bueno, culebra, déjala que se explique. Tiene el Picasso, la conozco como si la hubiera parido. Esto va a ir a más, ¿eh? ¿Pero qué os pasa? ¿Qué tienes en la cara? Pues mira, voy a llamar a los bomberos o a quien haga falta. Sí, en Valle Perdido. Es que quiero reportar un problema. ¿Crees que está dormida? No lo sé. Quiero encargarme de ellos. Sola. ¿Qué le están haciendo a mi padre? Seguro que están en carritos. ¿Cómo vas a explicarles que Mario va a morir por tu culpa? Eso es justo lo que va a pasar si no me sueltas. Bueno, a lo mejor se me sueltas también. Ni una más. Creo que he oído a alguien. Creo que esto es una trampa.